¿Qué tal, Buenos días, ya estamos en Contralínea Periodismo de Investigación este miércoles 5 de octubre de 2022. Buenos días, Osimo Camacho. Buenos días, Erika Ramírez. Le damos la bienvenida a Contralínea Periodismo de Investigación también a nombre de nuestros compañeros de la producción Javier Alvarado, Indra Círigo y Carlos Sánchez. Hoy, bastante información generada durante esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En unos momentos estaremos en enlace vía eh, Zoom con nuestra compañera Nancy Flores quien estuvo al pendiente de, esta, de este diálogo circular con la prensa y el presidente Andrés Manuel López Obrador. También hoy hablaremos de eh, estos sueldos que perciben algunos gobernadores por arriba del primer mandatario. Social. Pues sueldos prácticamente de escándalo en algunos casos. Hoy les vamos a presentar dos de ellos, de Aguascalientes, donde el gobernador saliente, Orozco Sandoval pues se llevaba 281 mil pesos cada mes que además trataba de ocultar solamente eh, mostrando una parte de sus percepciones y diciendo que se llevaba 129 mil pesos en realidad se le pagaban 281 mil pesos Erika y eh, también se dará cuenta pues de cómo el gobernador de Coahuila también eh, Riquelme tiene un sueldo superior al del titular del Poder Ejecutivo Federal. Así es, y bueno, como lo comenta Susimo Camacho, eh, sueldos eh, en exceso, pero también muy, muy opacos. Ha sido prácticamente una labor titánica estar rascando los números del presupuesto de egresos de los estados. Eh, hay algunos rubros que no se mencionan, por ejemplo, en el portal de eh, Nacional de Transparencia y daremos más adelante todos, todos los detalles al respecto. Y hoy, pues en esta conferencia de prensa, se hablaron varios asuntos, entre ellos una investigación que ha llevado contra línea ya desde hace bastante tiempo y que tiene que ver con este. Sistema llamado Pegasus Sócimo Camacho. Así es, pues una, como bien comenta Erika Ramírez, una publicación de Contralínea, el medio que dio a conocer por primera vez la existencia de esta plataforma de espionaje masivo en la que dimos a conocer los contratos, los contratos que se firmaron desde el sexenio de Felipe Calderón para adquirir. Incluso se tuvo que contar con la autorización de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, entonces Hillary Clinton para que la empresa, una empresa israelí también con capital estadounidense, eh, pudiera vender este, este malware a la, eh, a la Sedena de México. Pues sí, eh, es, es parte de esta investigación que ha eh, traído contra línea, como bien comenta Cérica Ramírez, pues ya desde hace más de 10 años. Y para hablar a detalle de este tema, ya está con nosotros Nancy Flores vía Zoom. Buenos días, Nancy Flores. Buenos días, Erika Ramírez. Buenos días, Osimo Camacho. Y buenos días a nuestra audiencia, también a nuestros compañeros en la producción. El día de hoy, en dos momentos, se eh, hizo referencia al malware Pegasus, a este supuesto. Eh, pues incluso hackeo, este hackeo que eh, se ha hecho a eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, también el presidente López Obrador habló de esto. Al respecto, eh, pues no descartó el primer mandatario mexicano que detrás del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional pues haya estado el empresario Claudio X. González Guajardo. De hecho, el primer mandatario indicó que acerca de este hackeo a la Sedena, pues sería interesante saber quiénes están detrás, pero sin testearlos, indicó que eh, pues hay mucha gente que eh, ayuda, que le ayuda a su gobierno y al final todo termina sabiéndose. Sería muy importante saber quiénes fueron eh, los que hackearon, no para juzgarlos, sino nada más para saber si son los mismos que en el pasado hicieron un hackeo al eh, ahora presidente de la República. Dijo antes de la campaña electoral por la presidencia de la República habían sido tema de espionaje en eh, su contra que se llamó PGLIX al respecto dijo estaba metido Claudio X González Guajardo y también estaba eh, involucrado Daniel Moreno el eh, director de este portal Animal Político. Al respecto el presidente López Obrador indicó que los señalamientos hechos por organizaciones no gubernamentales recientemente y también por algunos eh, medios de comunicación respecto de la, que la Sedena está estaría espiando a tres personas, entre ellas un opinador, un reportero, y un activista, pues el jefe del ejecutivo aseguró que aplica lo mismo que ya decía el día de ayer para el caso del opinador Ricardo Rafael, dice, si me indican que Daniel Moreno o Ricardo Rafael son espiados, pues lo que él diría es primero por convicción y por principios no se espía a nadie, y segundo qué caso tiene espiarlos si son predecibles. Al respecto considero que si Hace un análisis de eh, seis años a la fecha de lo que estos dos articulistas escriben, pues todo es en contra del gobierno del presidente López Obrador. Lo mismo advirtió que con otros opinadores como Raimundo Riva Palacio y también eh, el caso de Pablo Irriart. Respecto de este último, Aseguró el, el presidente de la República que eh, formó parte, al igual que Raimundo Riva Palacio, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues también estuvo en Notimex. El primer mandatario eh, dijo que, eh, pues, toda la información respecto a los contratos de la Secretaría de la Defensa, sobre todo uno que ha sido cuestionado por estas organizaciones de la sociedad civil y también por los medios de comunicación, de presuntamente eh, poder estar relacionado con el malware Pegasus, serán entregados, indicó eh, al respecto, que su gobierno no hace nada injusto, que no se trata de una administración autoritaria. También dijo, imagínense la fiesta que harían todos estos conservadores o voceros del conservadurismo si encontraran en estos documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional una prueba de que el presidente ha dado instrucciones, de que se persiga a alguien, de que se censura, a alguien o que se proteja a alguien o se le ayude a alguien. Negó que eh, se vaya a encontrar alguna prueba al respecto y también ordenó que se dé a, a conocer este contrato firmado con una empresa ligada a NSO Group, eh, desarrolladora del malware, del malware Pegasus. No debe haber absolutamente nada oculto, nada malo, que se entregue todo, es lo que indicó el presidente López Obrador. También en su conferencia matutina criticó que en estos eh, documentos que se están eh, sacando eh, respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte del hackeo que se ha eh, adjudicado una organización eh, de eh, hackers, activistas se eh, denominan a sí mismos, eh, llamada Guacamaya, pues esté dando cuenta de eh, el servicio médico que se le ha otorgado a algunas personas que no se han no son derechohabientes del sistema sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, dijo el servicio médico, tanto de la SEDENA como también de la Secretaría de Marina, se ha hecho extensivo a personas que no son derechohabientes, pues eh, con eh, la pandemia de COVID-19 se tomó esa decisión. Entonces, no hay nada de qué avergonzarse puesto que eh, se trata de eh, estas atenciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Indicó que eh, los adversarios a su gobierno están tratando de hacer todo un escándalo pensando que así van a poder socavar al gobierno federal y que por eso es muy importante eh, su máxima la máxima de su administración de no robar no mentir y no traicionar al pueblo de México dijo que es muy importante la honestidad la autoridad moral pues no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral y dijo que solamente con esta última con la autoridad moral se puede enfrentar a la mafia del poder eh, que también eh, entre los mencionó al eh, pues, empresario Claudio X González Guajardo y a todo su séquito como parte de esta mafia de poder, asimismo a los medios de información que eh, tratan de eh, pues, distribuir todas estas informaciones y sobre todo eh, tratan de eh, socavar el gobierno. Federal. Dijo: No se trata eh, solo de intereses oscuros vinculados con la corrupción, y el saqueo en México, sino también con los intereses del extranjero, eh, pues en este contexto estos se unen. Asimismo, criticó que los organismos supuestamente independientes fueron cooptados por el, el conservadurismo. En este contexto, criticó al eh, entonces, al primer director de la revista, etcétera, quien dijo, tiene más de 40 años eh, siendo opositor y además eh, tendencioso siempre del lado de la derecha. Por supuesto, se refería a Raúl Trejo del Arbre, quien eh, pues eh, ha sido un claro opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, eh, pues se le preguntó eh, acerca de esta eh, pues información que se vinculaba a Aguacamaya. El presidente López Obrador proyectó uno de los cabezales expuestos por esta revista etcétera en la pantalla del de salón tesorería allá en palacio nacional en la cual pues eh, se decía que el presidente sabía la información que eh, pues venía eh, dice al respecto este grupo de hackers guacamaya eh, el presidente ironizó diciendo que uy qué miedo estaba temblando por esta gran revelación dijo que se trata trata de las formas de manipulación de ese eh, medio que además había surgido con el supuesto propósito de buscar la objetividad mediática y sin embargo pues ha acabado siendo un instrumento de los conservadores en ese mismo contexto el presidente López Obrador criticó a la organización no gubernamental de carácter internacional artículo 19 que eh, precisamente forma parte de estas organizaciones eh, denunciantes del supuesto espionaje a el opinador, al reportero y al activista que según ellos pues estaría eh, estaría siendo infectados sus teléfonos celulares es en la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que el artículo 19 está completamente ladeado, se supone que es una organización para defender a los periodistas, sin embargo, está totalmente en contra de su administración cooptado por el conservadurismo. Al mismo tiempo, aprovechó el primer mandatario para criticar a organismos internacionales, en específico, se respirió al Parlamento Europeo quien ha propuesto como candidato al Nobel de la Paz al presidente de o Ucrania, eh, Zelensky, independientemente, dijo el presidente de si se participa o no a favor de uno u otro bando, pues eh, no es posible que un actor dentro de este conflicto, un actor principal de esta guerra, vaya a recibir el Nobel de la Paz. Eh, criticó que si acaso no hay otros que luchan por la paz mundial, como ejemplo puso al propio Papa Francisco y también al eh, pues director de la Organización de las Naciones Unidas, a Además de decir que existen muchas personas que sí pudieran ser, eh, pues precisamente acreedoras de este premio Nobel de la Paz y no Zelensky, eh, dijo, pero esos son los organismos que se han dedicado a cuestionar también a su gobierno y eh, son estos organismos de supuestos derechos humanos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se invita a estos organismos a que vengan a México a intervenir? Dijo, mejor es, es que aquí, entre todos los mexicanos, pues se vaya viendo que no haya autoritarismo, se vaya cuidando eh, que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya simulación, además de que se haga valer el derecho a disentir. Pues es parte de lo que informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues tenemos tres cortes respecto de esta amplia locución. En el primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona quiénes fueron los que hackearon y dieron esta información a los medios. Toda la información, no hay nada que ocultar. Estos de... de el hackeo... Que sería interesante saber, pero sin este, testearlos, solo porque hay mucha gente que ayuda y todo termina sabiéndose. Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos. Nada. Si sí, nada más para saber si son los mismos, porque nosotros padecimos, antes de la campaña había un sistema de espionaje en contra nuestra que se llamaba PGLI. Y eran los mismos. Claudio y metían hasta kraus estaba metido. O sea, eh, estos que se quejan de que eh, se les espía. Este Moreno. Moreno. ¿sí? Que yo ayer no sabía, pero eso lo tengo hasta en el libro. En el último libro, porque recibía dinero del gobierno de Peña. Pero me dicen animal político, pues no relaciono, ¿no? Pero también aplica para lo que dije con Rafael. Si me dicen Daniel Moreno. Y Rafael, yo lo que digo, primero, por convicciones, por principios, no espiamos a nadie. Y segundo, ¿qué caso tiene? Espiarlo. Si son predecibles. En este segundo corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su administración no hace nada injusto y no es autoritaria. Nosotros no eh, hacemos nada injusto, no somos autoritarios. Imagínense eh, la fiesta que harían todos estos conservadores o voceros del conservadurismo se si encontraran una prueba del presidente dando instrucciones de que se persiga a alguien, o peor, de que se censure a alguien. o que se proteja a alguien, o que se le ayude a alguien. No, ni torturas, ni represión, ni persecución para nadie, derecho a disentir garantizado a todos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también eh, señala que los organismos llamados independientes están cooptados por el conservadurismo. Por esto que hacemos, porque resulta que todos los organismos supuestamente independientes están cooptados por el conservadurismo. Eh, estábamos viendo una nota de Etcétera. ¿Por qué no la pone? El director de Etcétera tiene más de 30 años en contra de nosotros. El fundador. Pero ya no está él ahí. Sí, pero él es el creador. Se supone que este medio se creó para fomentar un periodismo profesional, objetivo. Este es este, es etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama Estrejo? Raúl Trejo Sí. Desde. no 30, 40 años. Pero siempre. Eh, tendencioso. Siempre del lado. de la derecha. No es nuevo. Entonces, cuando. saca esto. Pero ¿dónde está? Ah, mira. A ver, a ver, no, regresale, ponen. ¿Para qué vean? Los objetivos que son. No se cuidan ni a ella sola. La seden. A ver, al lado, atrás. Y adelante. Presidente, usted sabe. Uy, qué barbaridad. Miren cómo estoy temblando. ¿No? Porque así fue todo el anuncio. ¿no? La gran revelación. Buenos días, Nancy Flores. Y también en esta conferencia de prensa matutina, pues se habló de la Sedena, en específico de el asunto eh, no solamente de este eh, hackeo al que ya hacía referencia el presidente y que ha reportado, sino también a el supuesto espionaje eh, contra determinadas personas en este sexenio realizado bajo, con el software Pegasus. En la sección de quién es quién en las mentiras, eh, quien cabeza Ana Elizabeth García Vilchi se dio cuenta, pues, eh, de cómo se ha orquestado una nueva campaña de desinformación, eh, donde se asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional eh, se encuentra, eh, pues, haciendo labores de espionaje desde 2019 con un supuesto contrato que formaría parte de las revelaciones eh, de eh, Guacamaya, este, a través de este hackeo masivo de más de de 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto en conjunto con eh, la organización Citizen Lab que depende pues, de, allá de una universidad canadiense eh, se dice que un activista, un reportero y un opinador eh, pues, habrían sido eh, pues, blanco de estos espionajes al respecto Ana Elizabeth García Vilchis pues, presentó información de contexto acerca de eh, la compra del mar Malware pegasus al respecto citó a la revista contralínea a estas revelaciones que hicimos eh, desde 2010 en las cuales documentamos que fue el gobierno del eh, presidente eh, entonces presidente felipe calderón hinojosa cuando se adquirieron las licencias para operar el malware pegasus con un valor superior a los 8 mil millones de pesos y que fue la eh, secretaría de la defensa nacional la que entonces pues obtuvo esta licencias al respecto, pues hay que recordar que la revista Contralínea ha documentado ampliamente todo este espionaje que se hacía en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa a través de la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que adquirió dicho software. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012. Nosotros tuvimos acceso prácticamente de forma inmediata a estos eh, contratos. Implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos. Y para activar y operar dicha plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa acondicionó un edificio completo en el campo militar número uno. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso en su momento, la instalación de ese sistema se hizo en tres fases y eh, por ello se firmaron 18 contratos, 15 de estos fueron para obras, eh, servicios y bienes relacionados. Eh, pues esto forma parte del contexto que eh, dio Ana Elizabeth eh, García Vilches esta mañana y además pues se refirió a un eh, video que elaboró esta plataforma eh, que se tiene eh, desde los medios públicos eh, llamada Infodemia donde pues se revela que no existe una prueba contundente que pueda asegurar eh, con la cual se pueda asegurar que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que realiza esta infección de los teléfonos celulares de las tres personas aludidas en esta eh, pues supuesta investigación de eh, la eh, pues de, de esta uh, Universidad de Toronto allá en Canadá, pues, eh, específicamente de su área conocida como Citizen Lab y eh, que pues no existen elementos eh, contundentes, sino solamente inferencias, es lo que se dice en esta, este video de Infodemia. Diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo activista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, adquirió en 2019 el servicio de monitoreo remoto de información fincada a la empresa comercializadora ANSUA, SADCB, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019. El reportaje publicado también daba cuenta de que tanto un periodista de animal político como el periodista Ricardo Rafael y el activista Raimundo Ramos fueron espiados por el software Pegasus en diversas ocasiones entre 2019 y 2020, por lo que estos interpusieron una denuncia el 3 de octubre ante la Fiscalía General de la República, luego de dar una conferencia de prensa en la que culparon a la Sedena del presunto espionaje. En redes sociales y medios de comunicación, diversos comentaristas impulsaron la etiqueta Gobierno Espía, sumándose a la afirmación de que fue la Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de los periodistas y activistas referidos. Sin embargo, el reportaje no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la Sedena de este presunto espionaje, pues los archivos que en él se expone solo documentan la contratación del servicio de monitoreo remoto de información según un contrato de la Sedena con comercializadora Anzúa que no refiere a Pegasus. En el reportaje se infiere, pero no se prueba, que la Sedena contrató Pegasus a comercializadora Anzúa, a partir de un documento filtrado ilegalmente donde la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía, informa a la Sedena que comercializadora Anzúa era la única autorizada para representarla de forma exclusiva lo que no significa que esa empresa solo preste el servicio de Pegasus y no de otros de monitoreo remoto de información. Los autores de la investigación periodística también afirman que NSO Group solo vende a gobiernos e instancias gubernamentales el software Pegasus. Por lo que a partir de esa afirmación infieren, sin comprobarlo, que el gobierno de México y sus dependencias son los únicos que cuentan con este software en el país y utilizan como prueba la declaración que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante Cortes de Estados Unidos en la que asegura que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, la investigación Pegasus Project documentó que en el pasado gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, Defensores de derechos humanos y opositores políticos. Si bien se documentó que la Sedena adquirió el servicio de monitoreo remoto de información, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa contrató Pegasus y tampoco prueban que fue Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de periodistas y activistas que lo denunciaron. Infodem. Pues ahí está esta información de Infodemia, comunicarle a la audiencia Nancy Flores que también la información que se ha generado en contralínea, pues ya la tienen a su disposición en el chat que tenemos actualmente en vivo. Y eh, también hoy por la mañana se habló sobre eh, la entrega de Mexicana de Aviación durante la administración de Vicente Fox. El presidente López Obrador se refirió a las privatizaciones tanto de Mexicana como de Aeroméxico eh, por motivos electorales. Indicó que las aerolíneas eh, fueron privatizadas en los exenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón precisamente por motivos electorales. Ello eh, en su conferencia matutina también dijo: No hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación, Mexicana y Aeroméxico, y que se privatiz privatizaron por motivos. Motivos electorales, esto debe quedar claro para los jóvenes. Del caso mexicana indicó que era una empresa emblemática de aviación. Fue la primer empresa en el país reconocida a nivel mundial, además de que se trataba de una empresa pública. Sin embargo, dijo cuando llega Vicente Fox, eh, pues justamente como había recibido un apoyo importante del empresario Gastón Azcárraga, dueño de hoteles como el Fiesta Americana, eh, que se ubica aquí en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, donde precisamente se alojaba el eh, presidente Vicente Fox, por Largo tiempo, sobre todo durante su campaña eh, presidencial, pues justo cuando este panista llegó a la presidencia de la República, le entregó la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga. Eh, al respecto, dijo que ese señor, a pesar de que recibió una empresa con muchas facilidades, no supo administrarla adecuadamente y la llevó a la quiebra, dejando a todos los trabajadores en el desempleo. Desde pilotos, sobrecargos hasta administrativos el primer mandatario señaló que el sucesor de fox, es decir, felipe calderón, no atendió este conflicto laboral de esa aerolínea, sino que, eh, pues, lo fue administrando, eh, recordó que felipe calderón hinojosa, pues lejos de resolver este problema, en realidad llegó a este encargo público, pues mediante un fraude electoral eh, cometido en 2006, en aquel entonces, dijo los representantes del sector empresarial, entre ellos, Claudio X, eh, papá. Es decir, Claudio X. González Laporte, eh, así como el presidente de Coparmex, el de Canacintra y de todas esas organizaciones empresariales, se metieron a financiar la guerra sucia en contra de López Obrador, participaron en el fraude al grado de violar la ley y empezaron también a comprar tiempos en televisión. Dijo, desde luego, todo esto en complicidad con los propios medios de información, echaron a andar la campaña para infundir miedo, en donde decían pues que el presidente la ahora presidente López Obrador era un peligro para México y ponían anuncios eh, donde pues se señalaba que habría fuga de capitales eh, incluso se cerraban las cortinas de los negocios se caían bicicletas y también se caían algunas bardas imponen a Calderón con esa guerra sucia y, y luego eh, con el fraude electoral porque eh, no les alcanzó la campaña de desprestigio. De todas maneras, dijo, la gente votó por él. Lo que hicieron fue falsificar las actas, rellenar las urnas para que les alcanzara y no quisieron, una vez cometido este fraude, los pseudodemócratas contar los votos eh, casilla por casilla. Entonces, dijo, en pago por esa corrupción electoral. Eh, también eh, Felipe Calderón privatizó Aeroméxico el presidente López Obrador señaló que los medios de comunicación y los políticos pues han ejercido una censura sutil para que olvidemos todos los abusos que existieron en el periodo neoliberal también conocido como neoporfirista imagínense dijo o cuántos damnificados de esa política neoliberal existen en nuestro país. No solo se trata de los eh, trabajadores de Mexicana de Aviación, sino también incluso de los ejidatarios a quienes se les despojaron pues millones de hectáreas y son millones los campesinos afectados por aquella modificación al artículo 27 constitucional que puso las tierras ejidales al eh, pues servicio del mercado. Ahora dijo hay ejidatarios que en realidad son latifundistas y tienen miles de hectáreas, todo un retroceso. También se refirió al proyecto de crear una empresa de aviación operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, al respecto consideró que sería muy bueno usar ese nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa, que posiblemente se constituya en lo que resta de este gobierno. Y dijo, pues, para que tampoco les extrañe cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Porque antes se tenía no solamente una, sino que eran dos: Mexicana y Aeron México. Al respecto, añadió que esta empresa eh, que podría operar la Secretaría de la Defensa Nacional se haría de esta forma para procurar que haya una custodia y eh, con ello, pues que les cueste un poco más de trabajo. Tocó incluso madera por si estos conservadores regresan al poder. Dijo que no es lo mismo si eh, una empresa de esta naturaleza se encuentra en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que si se encuentra en manos de la Secretaría de la Defensa. Pues eh, con esto eh, se eh, calmarían las intenciones de privatizarla en un futuro. Respecto de las utilidades de esa compañía, dijo que irían a pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Se trata de proteger bienes de la nación porque estamos haciendo obras con presupuesto público y no queremos que de nuevo se, de, se privaticen, se desincorporen, como le llamaban, por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas. Todo el saqueo que lleva a cabo lo criticó y por eso dijo que se está procurando ahora que todo quede como empresa pública y además sean empresas del pueblo de la nación que no se privaticen y no convertir lo público en privado nunca más vamos a un primer corte de eh, mexicana de aviación apoyó a fox en su campaña Ahí vivía Fox, en su hotel. Gana Fox y le entrega la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga. Este señor, a pesar de que recibió la empresa, con muchas facilidades, no supo administrarla, manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados. pilotos, sobrecargos, trabajadores administrativos. Esa es la historia. Y como eh, luego viene otro gobierno del mismo partido, pues en vez de resolver el problema, lo mantienen. Y también esta referencia sobre la nueva empresa del Estado dedicada a la aviación. Sería muy bueno el que se usara eh, el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya. Para que tampoco les extrañe. De cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar. Un poco más, tocó madera. Si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron, si está en manos de comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa. Y además, que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones. Pues agradecemos mucho, Nancy Flores, el, el amplio reporte que has ofrecido sobre esta conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente de la República en el Palacio Nacional. Pues muchas gracias. Nada más comentar que respecto a esta crítica que hizo el presidente López Obrador al artículo 19 como un ente internacional que ha sido cooptado pues por estos intereses del conservador conservadurismo y que se encuentra eh, pues alejado de su propósito que es defender a los periodistas, pues agregar que quien estuvo al frente de este organismo por muchos años, más de una década, Darío Ramírez, una vez que dejó ese cargo pues se fue eh, precisamente a la organización de Claudio X González Mexicanos contra la corrupción y la impunidad o como le dice el primer mandatario mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Ahora es el vocero de este organismo y pues ahí mismo se ve eh, pues la calidad de las personas que están al frente de estos organismos internacionales que el presidente pues ha exhibido este día. Muchas gracias. Muy buenos días también a nuestra audiencia y a nuestros amigos en la producción. Buenos, buenos días. días. En efecto, Erika Ramírez, en, eh, ya lo comentaba ahorita Nancy Flores, esta suerte de intercambio de elementos entre la Organización de Mexicanos contra la Corrupción con esta que tendría que ser, eh, pues, eh, para la defensa de los derechos de los periodistas, como artículo 19, que en realidad ha estado muy, muy vinculada a un sector de, eh, pues de, de, del grupo. Eh, empresarial también, y podremos decir que intelectual también, entre comillas, que siempre ha estado justificando o que justificó el neoliberalismo, que justificó la creación de estos organismos autónomos como un gobierno eh, paralelo y que ha justificado también, podríamos decir que la propia privatización y pues eh, que ha justificado incluso, podríamos decir que las campañas, las andanadas mediáticas. Eh, no solamente contra determinados grupos en México, sino hay que recordar también el papel que ha tenido contra eh, gobiernos de otros países que pueden, ser, que pueden resultar incómodos a Estados Unidos y que, bueno, pues ahí entonces sí se observan, entre comillas, las faltas a las libertades de prensa, pero que no eh, tratan con el mismo rasero a gobiernos de otros países. En efecto, pues el caso de artículo 19, eh, uno de sus directivos durante mucho tiempo, Darío Ramírez, que pues tranquilamente, sin ningún tipo de compromiso ideológico, puede pasar a encabezar también mexicanos contra la corrupción. Así es, y bueno, también habría que recordar sobre el financiamiento que reciben eh, eh, de agencias de Estados Unidos, así como mexicanos eh, contra la corrupción. Y es un tema que sigue pendiente en la agenda del gobierno mexicano, pues está a la espera de que el gobierno de Estados Unidos responda por qué se ha financiado a organizaciones como esta. ¿Qué te parece, Sosimo Camacho? Sí, nos vamos a saludos eh, de nuestra audiencia. Está por aquí Esocni Tramsiur, Jorge Sánchez, Olivia Cruz Serrano, Gavino Villalobos Juárez, Elvia Barahona, Mercy de Villa, Conchita Moreno, Coy Rojas Huerta, Huitzil Scholot, Sergio Ventura, Felipe Peña Verduzco, Estrella Azul, Martín Guadarrapa, Guadarrama, perdón, Alejandro Maturano, José Luis Miranda y Ricardo Pérez nos dice eran los baluartes mexicana, Aeroméxico, Telmex, Banamex, pero cayeron en manos corruptas y hambreadas. Sí, fue un desmantelamiento total del estado mexicano que eh, pues puso en manos de ahora vemos gente eh, que se ha eh, amasado fortunas con estas empresas y pues el, el desmantelamiento como ya lo he dicho de los aparatos del estado esperemos que con esta recuperación y creación de nuevas empresas sea fortalecido el estado mexicano nuevamente eh, pues sí es necesario recordar en qué contexto se dieron estas quiebras. Primero se regalaron prácticamente en pago de favores políticos a empresarios amigos, entonces de eh, Vicente Fox por una parte, de Felipe Calderón por la otra, y que eh, terminaron no solamente, como bien comenta Cérica Ramírez, pues desmantelando patrimonio del Estado mexicano, sino también sin ningún tipo de remordimiento sin ningún tipo de sensibilidad pues dejando en la pobreza en la miseria en el desamparo pues a miles de familias que dependían de estas empresas ellos empresarios ricos no perdieron absolutamente nada solamente desmantelaron solamente quebraron estas empresas ellos siguieron en su mismo tren de vida ellos siguieron con sus lujos con sus prebendas con sus restaurantes eh, con sus clubs etc y pues decenas de miles de familias terminaron en la calle que hasta hoy siguen demandando justicia por estas decisiones económicas que se tomaron en su momento. También saludamos con mucho gusto a José Martín Carranco, Alicia Josefina Ávila, Salomón Méndez, Alicia Salinas, Ricardo Rojas, Rosario Rosas, Arturo Ortega, María Mercedes, Azteca Lunar, Ricardo Pérez, Ana Santos, María Morales, Violeta Bravo, Alma Rafael y también a Ismael Serratos. Y nos dice. Charo Charo, qué fácil ser empresarios prósperos bajo el cobijo del Estado. Nos han quitado todo lo que han podido para enriquecerse y empobreciendo al país. Pues sí, en sintonía, Charo Charo, con lo que platicábamos, lo que comentábamos ya hace un momento, como estos empresarios no solamente terminaron eh, empobreciendo o desmantelando eh, capital público, empresas del Estado mexicano, es decir, de todos, sino que además dejaron en el desamparo a miles de familias. ¿Y qué te parece eso, Simo Camacho? Si ya nos vamos con la información más relevante, esta generada durante las últimas 24 horas y ayer, ya muy noche, el Senado de la República aprobó los cambios a la minuta por la que se amplía hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, ya que Morena y sus aliados lograron sumar 11 votos de senadores del PRI y del PRD para lograr la mayoría calificada necesaria para hacer una reforma constitucional. De acuerdo con información del diario La Jornada, la votación final fue de 87 votos a favor contra 40 en contra, dos más de los requeridos para... Construir las dos terceras partes que requería Morena, ya que estuvieron presentes 127 de los 128 senadores. Solo faltó la priista Claudia Anaya y de su bancada boca, votaron en contra Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Rius-Massieu. Y Beatriz Paredes, del lado perredista Juan Manuel Fósil, no, no avaló la minuta, lo que sí hicieron el coordinador Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo. Tenemos el momento en que pues, se habla de esta votación, de este conteo de votos y de la aprobación de la minuta. Vamos a verlo. Proceda a dar cuenta del resultado de la votación, secretaria. Con gusto, presidente. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitió un total de 127 votos, de los cuales 87 votos son a favor, 40 votos son en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúnen las dos terceras partes de los votos aprobatorios. Aprobado. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados. Y en otra información también relevante, Mancera operó red de espionaje vinculada a corrupción inmobiliaria. Esto lo dice Claudia Sheinbaum Pardo, eh, titular del Poder Ejecutivo aquí en la capital de la República. Puede usted leer completa esta información en www.contralinea.com.mx, que es de nuestra compañera Andrea Gómez. Había un centro de espionaje que operaba, al in, al, que operaba el anterior jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló la doctora Claudia Schenbaum Pardo. Ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en el centro histórico de la capital, la red de espionaje se dedicaba a revisar los terrenos junto con la información del registro público de la propiedad que podían ser factibles de ser desarrollos inmobiliarios posteriores. Claudia Schenbaum señaló que había despojo. Asimismo, indicó que actualmente hay personas detenidas por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que aún siguen las investigaciones. En ese contexto, también expuso que en 2019, cuando ganó la encuesta para la Jefatura de Gobierno, miembros de la fiscalía acudieron para informarle que era víctima de espionaje. Eh, bueno, pues interesante esta estas revelaciones de Claudia Sheinbaum Pardo. Estaremos atentos a que no queden ahí. Sino que sigan las investigaciones, que se informe a la sociedad, porque vaya que asunto de gravedad: que quien encabezaba el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en el sexenio pasado, pues operaba una red de espionaje para aprovecharse de terrenos en complicidad con este cártel inmobiliario, que bueno, pues con información privilegiada sacaban ventaja particular para intereses privados sobre este tipo de terrenos. Pero vamos a ver cómo lo dijo Claudia Chemapardo. Lo dijo hoy el presidente, durante muchos años, un gobierno que tiene miedo, un gobierno autoritario, pues se dedica a espiar a la oposición, a espiar a todo aquel que no piensa como el gobernante. Y nosotros, pues, no solo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia, pues, tiene que ver con disentir. Algunas gentes piensan como nosotros, otras no. Algunas están de acuerdo en algunas cosas y en otras no están de acuerdo. Y eso es parte de la democracia. Y nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones. Aquí. Eh, el presidente pues todas las mañanas debate públicamente confronta ideas, confronta su posición, está todo el tiempo en contacto con los reporteros para poder dar su posición frente a las preguntas que se hacen. Él dice lo que piensa con base pues en un pensamiento que tiene desde hace mucho tiempo porque si algo podemos reconocerle al presidente de la República es su congruencia. Entonces, no se necesita espiar a nadie. Pero además estamos en contra de eso. Aquí había un lugar que tenía el anterior jefe de gobierno, que era, ¿cómo le llamaban a la calle? Eh, Sterling. Se volvió famoso el lugar, este Sterling. De hecho, hay gente ya detenida por parte de la Fiscalía General de Justicia y siguen las investigaciones eh, porque era un lugar que se dedicaba al espionaje. Es más, lo que se dice, no, no sé cómo vayan las investigaciones de la Fiscalía, es que no solamente se dedicaba al espionaje, sino que también se dedicaba a revisar los terrenos junto con la información del registro público de la propiedad, que podían ser factibles de ser desarrollos inmobiliarios posteriores. Pues preocupante que se hagan estas revelaciones con... Eh pues sí, relacionadas ahora con el senador Miguel Ángel Mancera, quien está con fuero, pero bueno, la jefa de gobierno ha eh, puesto en evidencia todo lo que hacían dentro de la administración pública para pues eh, sacar raja política y también provecho de ciertos espacios que ahora vemos comprometidos con este llamado cártel inmobiliario. En otra información, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, sostuvo que la educación pública es la esencia del proyecto de este gobierno federal y eh, señaló que se concibe la educación como un derecho y que no habría transformación de este país si no hay también cambios en este rubro. Esto a través de una videollamada que se hizo durante el tercer aniversario de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en la cual se inauguró el ciclo de conservatorios por una educación con justicia social. Tenemos parte de esta intervención, vamos a verlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para reformar diversas disposiciones en materia educativa y así surgió el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, integrado por diversos actores, instituciones y procesos que desde distintos ámbitos contribuyen a la mejora de la educación y tienen por objeto garantizar la equidad y la excelencia de los servicios educativos. La mejora de la educación es un proceso gradual que requiere de la acción conjunta de autoridades en los diferentes órdenes de gobierno y de los ciudadanos. De ahí la importancia de contar con un organismo que coordine e impulse dicha tarea. A tres años de su creación, Mejor Edu, en vínculo con la Secretaría de Educación Pública y otros actores educativos como docentes, directivos, supervisores, autoridades educativas locales, así como investigadores y representantes de la sociedad civil, han impulsado proyectos basados en un enfoque de derechos desde el cual la educación se encuentra al alcance de todas y todos. Y en otra información, otorgan a Luis Vizcaíno suspensión contra orden de aprehensión. El Juzgado XIII de Distrito de Amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, le otorgó la suspensión provisional al exdirector general jurídico y de gobierno de la entonces delegación Benito Juárez. Luis Vizcaíno Carmona, contra cualquier orden de aprehensión que se haya librado a petición de la Fiscalía General de la República. En agosto pasado, el funcionario fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que permanece privado de la libertad en el reclusorio norte. Vizcaíno Carmona señaló que el mandamiento judicial se libró el pasado 4 de septiembre de este año, por ello promovió el juicio de amparo dos días después. Es decir, el 6 de septiembre, señaló como autoridades responsables a los titulares de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal Ministerial, ambos de la Fiscalía General de la República. A este respecto, el juez Guillermo Francisco Urbina, Tanús, le fijó una garantía de dos mil pesos para que la suspensión se mantenga vigente y apuntó que en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar es para el efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en el lugar en que deba ser recluido, pero a disposición de la autoridad a la que en su caso correspondiera conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. De acuerdo con las investigaciones de la autoridad de la Ciudad de México, el exfuncionario, eh, quien fue detenido a finales de julio por elementos de la policía de investigación en la colonia del Valle, presuntamente formaba parte del cártel inmobiliario al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, con las que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses. Solamente aclarar que esta suspensión contra una de las órdenes de aprehensión, pues no implica que este... Funcionario, eh, ex servidor público panista de allá de la, de, de, de la entonces delegación Benito Juárez, queda en libertad. Es parte de los procedimientos que se están librando. Ha ganado este amparo, pues pero hay otros procesos judiciales que, le, eh, que lo mantienen precisamente en reclusión. Así es, y más eh, información en materia de justicia. Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, promovió. Dos juicios de amparo para que se concrete el beneficio de la prisión domiciliaria que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, esto en la Ciudad de México y por la presunta tortura psicológica que denunció ha sido objeto. De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso el diario La Jornada, el 15 de septiembre pasado se tenía programada la audiencia donde se colocaría al capo un brazalete electrónico. No obstante, se suspendió ya que un juez de Jalisco le otorgó una prórroga a la Guardia Nacional para que estuviera en aptitud de implementar el operativo correspondiente, de realizar el operativo y traslado de la comisaría del sentenciado del estado de Jalisco al domicilio donde debería ser ingresado inmediatamente para permanecer confinado. Por tal motivo, la diligencia se programó para el próximo 23 de septiembre, razón por la que la defensa de Félix Gallardo presentó la primera demanda de amparo. Por no haberse materializado la sustitución de la pena de prisión. El impartidor de justicia recibió una notificación del juzgado séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, donde pidió dejar sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia del 23 de septiembre porque la Fiscalía General de la República señaló que el brazalete presentaba fallas. Vamos a seguir Sosimo Camacho muy al pendiente de este caso. Los abogados de Félix Gallardo han pro, eh, promovido una ampliación de la demanda de amparo por presunta tortura psicológica también y el capo sinaloense solicitó el beneficio el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando que ya tiene 76 años de edad y por su gravedad de este estado de salud que presenta ya discapacidad auditiva, visual y motora. Así es, pues siempre será polémica cualquier determinación con respecto de este quien fuera el conocido como jefe de jefes, uno de los organizadores de el, los cárteles modernos del narcotráfico que incluso la detención de este personaje eh, daría como resultado la fragmentación de distintos cárteles históricos en México, empezando por el cártel de Sinaloa, pero también el cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, el cártel de Juárez con Amado Carrillo y otras ramificaciones que también tuvieron lugar en todo el occidente del de país. Hay que recordar que en el lado de él... El, el oriente, bueno, pues allá es otra rama del narcotráfico que estuvo dominada durante mucho tiempo por el cártel del Golfo y las ramificaciones que tuvieron después que empezar a desintegrarse. Así es, Osimo Camacho, parece que eh, seguimos con más información. Así es tenemos todavía más información sobre esta sobre esta eh, lo más importante que ha ocurrido en las últimas en las últimas horas pues resulta que eh, la Conagua informa de que el Cutzamala, este afluente tan importante para el centro de la República pues está por debajo de su almacenamiento histórico. esto no obstante que estamos prácticamente terminando el periodo de lluvias, y eh, no se espera que pueda alcanzar niveles óptimos de manera desafortunada este podríamos estar eh, entrando eh, en los próximos meses en una suerte de crisis hídrica en todo el centro del de país eh, la propia conagua ha señalado que este sistema Cuzamala que abastece una tercera parte de agua que se consume en el Valle de México se encuentra con un llenado del 60.8%, 21.3% menos respecto al almacenamiento histórico, reportó la Comisión Nacional del Agua. Las lluvias en octubre en la región están por debajo del promedio, ya que en la presa El Bosque ubicada en Michoacán son 89% menos, mientras mientras en los embalses que están en el Estado de México que son Valle de Bravo y Villa Victoria, son 100% menos. La Conagua informó que Valle de Bravo está al 54.2% de llenado, el bosque al 84.2% y Villa Victoria al 49.1% en todo el territorio nacional entre enero y el 2 de octubre. Se presentó superávit en lluvias en 2.8%, mientras que este septiembre se superó en 0.7 grados la temperatura promedio con 24.5 grados Celsius. Bueno, pues es preocupante esta información, Erika Ramírez, porque en estos momentos no vemos eh, pues que haya algún tipo de desabasto de agua, porque estamos concluyendo la época de lluvias. Pero eh, ojalá no sea así, podríamos tener problemas muy complicados hacia marzo, hacia abril próximo si es que pues no se incrementa el nivel de agua en este sistema kutsamama. Así es, como ciudadanía, pues habría que a, tomar las medidas necesarias y los cuidados necesarios para, eh, pues sí, eh, conservar, eh, resguardar este vital líquido, pero eh, pues sí, habría que hacer un llamado a las autoridades para que hagan lo necesario y eh, pues se actúe antes de que pudiera entrar la capital del país y la eh, metrópoli en algún tipo de, cri de crisis hídrica como la que ya vimos. Ocurrió en Nuevo León, una crisis que, eh, pues, estaba a, al borde de un. Eh. Sí, una crisis también social porque la gente ya no podía tener acceso al agua, tenía que levantarse a los tandeos de cuatro o cinco de la madrugada. Tuvo que entrar el gobierno federal para ver de qué manera podía sol solucionar esta problemática y eh, también ponerle un alto a los eh, grandes empresarios que estaban acaparando el agua de los eh, acuíferos. Eh, que ellos no dejaban de producir sus eh, productos como la cerveza, el hierro, eh, en fin, todas las eh, empresas que estaban en Nuevo León. Ahora vemos que la Conagua ve que hay problemas en el sistema Kuchamala, podría ser tiempo todavía de que hicieran algo antes de entrar en alguna crisis. No, y afortunadamente no se padece en el centro del país lo que el, este contexto al que hace referencia en Monterrey, Erika, donde hay grandes empresas que están acaparando eh, la, el agua que incluso debiera ser para el consumo doméstico. No quiere decir que no lo haya también en el centro de la eh, República, pero eh, no es el nivel de acaparamiento como sí consiguieron estas empresas allá en Monterrey. Con todo. Es, de, es preocupante que terminando prácticamente esta época de lluvias, pues se presente un, pues, eh, un, un llenado de, esta, de este sistema de alrededor del 60%. Uno esperaría que estuviera al 85, al 95 para tener posibilidades de enfrentar el periodo de estiaje. Estaremos atentos a eh, las medidas que, como bien comenta, se pueden empezar a tomar desde ahora para que no haya problemas en abril o en marzo próximos. Así es, y en otra información, no hay paz sin igualdad si persiste el racismo y la discriminación. No puede haber una sociedad democrática si no hay una sociedad igualitaria. Esto lo afirmó el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevar, Cuevas, ayer durante la reunión de alto nivel de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Juntos por la paz, el 5 de julio de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta estrategia que nació como un compromiso colectivo y como un esfuerzo interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto para reducir el consumo de drogas. Ya se ha hecho. Eh, mención de que eh, pues sí rescatar a los jóvenes de estos posibles vicios o mantenerlos alejados de ellos podría ser también una de las soluciones para pacificar al país es muy importante que la juventud pues tenga y viva en un ambiente sano con acceso a los estudios, con acceso a otras oportunidades de vida y no justamente a este tipo de trabajos que les ofrece el crimen organizado como el de halcones, por ejemplo. Y Erika Ramírez, por recordar que el asunto de las drogas tiene carácter social, de dimensión eh, de, de salud pública y que ahí es donde se tiene que estar atendiendo de manera intensa. No solamente para prevenir la, la adicción a, eh, que podrían caer jóvenes personas, no solamente jóvenes adultos eh, eh, mexicanos y mexicanas, sino también lo que ya señalabas, el estar nutriendo a, estos, a estas organizaciones del narcotráfico. En otra información, esta también de la Secretaría de Salud, registra México hasta el momento 1968 casos de viruela símica. Esto es información eh, que además usted puede consultar en eh, la página de la Secretaría de Salud, que ha abierto de manera específica una ventana para ello, viruela.salud.gov.mx. En los casos confirmados, 98% son hombres y solamente el 2% mujeres. 47% de las personas tiene entre 30 y 39 años. Hasta el, 30, hasta el 3 de octubre... Se han confirmado, es decir, hasta el día de antier, 1,968 contagios de viruela símica en 31 entidades federativas y ninguna defunción, refiere el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. El documento, que como decíamos está disponible en viruela.salud.gov.mx, detalla que en el periodo referido se identificaron en total 3,564 personas que cumplen la definición operacional de caso probable de los cuales 1.968 están confirmados, 446 están en estudio y 1.150 han sido ya descartados mediante prueba de laboratorio. Existen dos defunciones que durante su atención médica se identificaron con lesiones compatibles con viruela símica, resulta resultando confirmados por laboratorio. Dichos decesos son analizados por un grupo de personas expertas en materia de infectología para dictaminar si existe causa atribuible a la infección por virus de viruela símica. Importante aclarar esta parte, no hay todavía nadie, eh, ninguna, una sola defunción declarada ya formalmente eh, atribuible a la viruela símica. Hay dos casos. Ya de defunciones que se están estudiando y estarán próximos a confirmarse o a descartarse. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 31 entidades federativas. La Ciudad de México cuenta con 1,184 contagios. Jalisco, 240. El Estado de México, 189. Yucatán, 77. Quintana Roo, 46. Chiapas, 25. Tabasco, 27. Nuevo León 21, Baja California 14, Morelos 13, Veracruz 14, Chihuahua 11 y Guanajuato 10. También está Puebla con 12, Coahuila con 10, Nayarit 9, Hidalgo 8, Querétaro 8, Sinaloa 8, Oaxaca 7, Aguascalientes 7, Campeche 5, Michoacán 4, Colima 4, Sonora 3, Tamaulipas 3, Zacatecas 3, Guerrero 2, igual que Tlaxcala. Y Baja California Sur y San Luis Potosí tienen uno por entidad. Del total de los casos confirmados, 98% corresponde a hombres y 2% a mujeres. Pues importante esta información, Clara. Que, te, que podemos eh, tener a propósito de esta viruela símica, por supuesto que es una enfermedad que está siendo vigilada, que es de relevancia por las autoridades sanitarias de este país, pero tampoco es momento de generar ningún tipo de alarma o de zozobra. Es información clara que usted puede tener, en realidad. Casi son dos mil casos, no se llega a los dos mil casos, es decir, pues eh, una cantidad muy, muy, muy baja para el total de la población mexicana. Sin embargo, pues eh, es importante que se sigan manteniendo las medidas de prevención, que básicamente son las mismas que se han utilizado para eh, el caso de COVID-19, es decir, el lavado constante de manos, el aseo permanente y eh, el, el procurar no saludar de beso o de mano, pero en términos generales tendríamos que señalar que se trata de una enfermedad que está eh, en estos momentos eh, presentándose a nivel mundial, pero los casos en México son muy, muy bajos. Todavía todo está en calma. En otra información y esta en materia internacional, Sosimo Camacho, el secretario de Estudio de Estado estadounidense, Anthony Blinken, inició el martes una visita oficial a Chile durante la cual pues, se reunió con el presidente izquierdista Gabriel Boric para abordar temas de seguridad regional, crisis migratoria y cambio climático. Es interesante, Sosimo Camacho, que el secretario de Estado de Estados Unidos vaya a este país y haga también un recorrido por países donde gobierna la izquierda en América, sobre todo en Chile y eh, que fue uno de los países por donde prácticamente entró el neoliberalismo por allá de eh, la década de los 80 y se instauró y estuvo bajo un régimen dictatorial tremendo. Ahora, pues la sociedad ha decidido darle el giro a su forma de gobierno, asume Gabriel Bori como un presidente de izquierda y Estados Unidos comienza a realizar esta gira por eh, Chile, pero también eh, sostuvo la víspera un encuentro con el presidente colombiano Gustavo Petro y sostendrá un encuentro el jueves próximo con el mandatario peruano Pedro Castillo. Las actividades del jefe de la diplomacia estadounidense en Chile comenzaron este miércoles temprano. Con el encuentro con Boric, un ex líder, hay que recordar, es un ex líder estudiantil que más de una vez ha expresado críticas hacia Washington. A mediados del año, el mandatario chileno también manifestó su molestia contra Estados Unidos porque excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, California, un tema al que también se refirió y se manifestó. Eh, contundente el presidente Andrés Manuel López Obrador porque eh, él señala la idea es que haya una América integrada. De hecho, eh, habría que recordar, Erika Ramírez, que esta propuesta de no ir, de que, los, de que el, jefe de, el jefe del Estado mexicano no fuera a esta cumbre, pues fue del propio Andrés Manuel López Obrador, a la que se sumarían otros tres, también mandatarios en solidaridad, en el sentido de que no podían excluirse a determinados países simple y sencillamente porque tienen gobiernos que no son del agrado de Estados Unidos. Pues importante esta, esta información eh, en el sentido de que Estados Unidos también tiene que buscar una nueva relación con América Latina, no solamente por esta ola de una nueva ola de gobiernos que podrían calificarse como progresistas en América Latina, sino porque además el mundo está cambiando de manera acelerada. Estados Unidos no es más el único eh, país con posibilidad de eh, garantizar una hegemonía para sí mismo, está cambiando el mundo hacia una multipolaridad donde hemos visto el ascenso de China de manera muy impresionante y junto con China, pues el grupo también de los BRICS, que incluye a Rusia, a la India, al que se ha sumado Suba Sudáfrica, eh, Brasil y ahora eh, puede ser que también Argentina. Cuando Brasil, eh, si es que Lula se concreta esta llegada al poder, ya no habrá quien se oponga en los BRICS para la incorporación de Argentina. Entonces podríamos estar viendo un incremento de estas alianzas de China y Rusia con América Latina. Pues interesante el propio tablero eh, el geopolítico que se está desarrollando actualmente. En otra información. Cuba seguirá como garante de diálogos de paz en Colombia. Esto lo afirmó el propio presidente cubano Díaz Canel. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, reafirmó este martes el compromiso de su país con el proceso de paz en Colombia y el papel de la isla como garante en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Apoyamos, ha dicho de manera textual en un mediante un mensaje de Twitter. Apoyamos decisión de reinstalar la mesa de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN. Confirmo que Cuba continuará su papel de garante con arreglo a lo acordado y a lo que requieran las partes. Nuestro compromiso con la paz en Colombia es invariable. En una declaración también emitida el día de ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el gobierno reiteró el apoyo y contribución de La Habana en este proceso de conjunto con otros países que también son garantes. Se trata de Noruega y de Venezuela. Pues es parte de esta información, Erika Ramírez, de lo que ocurre también en este continente al que pertenece México, que es América Latina. Y qué te parece, Sosimo Camacho, si vamos a otra información. Tenemos ya los temas principales en la mesa, esta revisión que hemos hecho a los sueldos de gobernadores. Nos tocó revisar ahora Aguascalientes y Coahuila, dos estados en los que los mandatarios estatales pues han Obtenido recursos mayores a los que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque hay que recalcarlo, los mandatarios, los gobernadores no están sujetos a esta llamada ley de austeridad federal, pues sería necesario en un pueblo que eh, tiene, eh, pues ciertas eh, situaciones económicas y sobre todo en algunos estados de la República que se ajustaran sus bolsillos y asumieran esta propuesta. De eh, la austeridad republicana. Así es, Erika Ramírez. Vamos a revisar dos casos de dos estados eh, con este tipo de situaciones de gobiernos que se han, dispar, se han despachado con la cuchara grande y además terminan eh, o quieren ocultar los eh, pues lo que realmente ganan. Si te parece, solamente haríamos una acotación antes que tiene que ver con este tema de Pegasus. Eh, para entrar ya en materia sobre esto, sobre este tema. Eh, podríamos incluso eh, ver lo que se dijo hoy en la conferencia de prensa matutina que eh, cuando se refirió el presidente de la República a, a incluso las propias investigaciones que ha realizado Contralínea, podemos de momento señalar que eh, hay una nota que está desde 2012 eh, que ha, ha publicado la revista Contralínea. El primer anuncio que tiene que ver sobre la existencia de Pegasus es eh, esta nota titulada Sedena bajo escrutinio por ocho contratos de 5.6 mil millones de pesos. Solamente vamos a dejar esta información aquí ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadounidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Los productos y servicios adquiridos son para uso de las secciones segunda y séptima del Estado Mayor y se utilizarían para espiar y contener los movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico. La disputa por la sucesión al interior de las Fuerzas Armadas deja descubierto las capacidades tecnológicas adquiridas por la inteligencia militar en los últimos dos años de gobierno de Felipe Calderón. Una nueva indagatoria ahora inicia. La policía militar busca descubrir quienes filtraron los documentos. Es el inicio de una serie de publicaciones en la revista Contralínea que darían cuenta sobre la existencia de la plataforma Pegasus, tan en boga el día de hoy. Hay quienes incluso creen que la Sedena los adquirió en este, en este año y que se los achacan a una empresa así de carácter israelí cuando se ha dado ya este medio de comunicación. En su momento también se destacó, de hecho incluso fue Erika Ramírez eh, ya eh, objeto de una pregunta al mandatario. Eh, 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 Andrés Manuel López Obrador sobre la existencia de Pegasus todavía en la eh, sección segunda de inteligencia militar, pero sí estos contratos datan de el gobierno de Felipe Calderón, no son de ahora, datan del gobierno de Felipe Calderón, esas capacidades de intervención se adquirieron, entonces y sí hay quienes están acusando que eh, se les está espiando actualmente, pero no pueden presentar realmente una prueba de que sea este teléfono, si es que fueron infectados con el malware desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay otras instancias que en México también están eh, manejando este software pe Pegasus y también hay otra situación a considerar. Desde el exterior de este país también se puede infectar los teléfonos, las computadoras, las tablets con este malware Pegasus. Erika. Así es, y bueno, aquí habría que ver, eh, pues, qué responde o qué comenta el expresidente Felipe Calderón, que es uno de los más activos en las redes sociales, crítico eh, y, eh, pues, ya sale él nuevamente en estos documentos que ya había difundido Contralínea, que usted puede consultar. Nuestra compañera Indra Sirigo está colocando la información en la caja de eh, nuestros chats para que eh, pueda ver a detalle cada una de las eh, situaciones que menciona Sosimo Camacho. Así es, tenemos incluso el video de lo que eh, mostró hoy el, la propia sección de quién es quién en las mentiras, donde se da cuenta precisamente, Erika, de estas investigaciones que las, las que ponen ahí eh, datan de 2021. Como decíamos, en realidad la revista Contralínea ya tiene pues más de 10 años de estar, eh, de estar, de estar eh, investigando investigando este asunto. Pero bueno, me parece que no tenemos el video. Vamos nosotros, este, vamos a. A, eh, vamos a seguir con la información que teníamos de los temas principales, Erika, eh, y que tienen que ver. Ya está, me parece que ya está. A ver, vamos a ver. Diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer a partir de. La... Bueno, en realidad era el tema de la infodemia que ya les habíamos nosotros también proyectado, pero podemos pasar, Erika Ramírez, si te parece, a, es, a estos temas que tienen que ver con lo que les anunciábamos y que estamos proponiendo como principales y que puede leer ya en nuestra página de www.contralinea.com.mx, Erika. Así es, pues justamente documentas que el ahora exgobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, cobró en su último año en el, en el cargo más de 281 mil pesos mensuales. Su séquito de 40 funcionarios alcanzó, Percepciones entre 184 mil y 255 mil pesos al mes. Todos ganaron más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un sueldo bruto mensual de 167 mil pesos, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia Social. Así es, así es, Erika Ramírez. Pues, como bien comentas, hay que recordar que este... Gobernador Martín Orozco Sandoval dejó el cargo de gobernador de Aguascalientes el viernes pasado. Eh, y a pesar de que él publicitaba, digamos, en donde se podía alcanzar a encontrar información sobre eso, que tenía un sueldo de 129 mil pesos, lo cierto es que él eh, se llevaba cada vez más de 281 mil pesos. Además, su séquito, como ya comentabas, de 40 funcionarios entre secretarios y subsecretarios, alcanzó percepciones de entre 184 mil y 255 mil pesos al mes. Eh, hay que, hay que hacer también énfasis, Erika Ramírez, en que se pues, han cumplido las disposiciones sobre transparencia que obligan a los servidores públicos de todo el país a revelar lo que realmente ganan. No obstante, que tienen la obligación de que esta información esté a disposición de la ciudadanía en la Plataforma Nacional de Transparencia. No hay nada. Estos gobernadores siempre y sencillamente deciden no hacer transparente nada, no lo hacen, y tampoco el INAI siquiera les envía alguna invitación para que cumplan con la normativa. Además, en las propias eh, páginas y los propios sistemas de rendición de cuentas estatales, pues menos, no se informa absolutamente nada. Decíamos que solamente hay, eh, hay, hay él daba información de, de supuestamente ganar 129 mil pesos eh, al mes. Pero eh, en realidad al empezar a revisar ya más a fondo, encontrar eh, información que tiene que ver, en el, que está contenida en el presupuesto de ingresos de Aguascalientes y al cruzar las, eh, las, las prestaciones que tiene el gobernador o la clave de gobernador que tiene para identificar estas prestaciones, pues nos damos cuenta que él en realidad eh, fue beneficiario, como decíamos, con más de 281.365 pesos. Así es, y bueno, eh, en este análisis que haces, señalas que eh, se destacó que siempre se recibía o recibía este funcionario público 129.483 pesos de sueldo neto mensual. Incluso en el propio documento, este expedido por el Congreso local, se buscó ocultar las percepciones reales de la hora titular, extitular del Poder Ejecutivo Estatal. Y se destaca que el gobernador contaba con un sueldo bruto de 119.716 mil pesos, más una compensación de 79.810 mil pesos, es decir, 199.526 mil pesos. En estos rubros, Sosimo Camacho, y en esta falta de transparencia, es cuando comenzamos a ver cómo, pues de alguna manera, desgranan sus percepciones para que la ciudadanía no tenga un sueldo eh, total, claro, global, que es lo que debería ser eh, de manera eh, transparente, como la ciudadanía podría acceder eh, directamente a los números, pero no, en esta ocasión y en muchas otras no hemos contado con esa fortuna, ¿no? Como periodistas sí ha sido tener que estar picando piedra para obtener estos datos. Ya comentabas que en realidad no son 129 mil los que los que se llevaba por sueldo este gobernador le sueldo más compensación sino 199 mil 526 pesos. Sin embargo, eh, no, eso no sería todo. Sin embargo, en uno de los anexos del documento, el décimo quinto tabulador remuneraciones presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, se revela que la remuneración integrada mensual del gobernador es de 281.365 pesos. En el mismo documento se señala que esta remuneración integral se compone de eh, lo correspondiente a la remuneración mensual total, más las prestaciones de aguinaldo y prima vacacional, así como el costo patronal y de seguridad pública. Eh, este, en este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Impuesto sobre Nómina. Así es, y a detalle, de acuerdo con esta revisión que hiciste del anexo 15b, las remuneraciones de los servidores públicos desglosando percepciones ordinarias y extraordinarias, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de este año, artículo 14, el exgobernador tuvo tres fuentes de ingresos del presupuesto público. La primera se refiere a percepciones ordinarias brutas de este rubro anualmente pues recibió un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos ochenta y siete pesos de sueldo más una compensación de novecientos cincuenta y siete mil setecientos veinticinco pesos y en total se asciende a dos millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos doce pesos el segundo rubro es el de las percepciones extraordinarias brutas. De ellas, anualmente cobró un aguinaldo de 401 mil pesos y una prima vacacional de 33 mil pesos. Se trata de una suma por 434 mil pesos de este segundo rubro. Finalmente, de obligaciones fiscales y de seguridad social, el exgobernador obtuvo...

el promedio mensual al que nos referíamos de 281.364.75 pesos mensuales. Al hacer nosotros esta revisión, estas sumas sí concuerda con lo que de manera textual señala el eh, anexo 15b de remuneraciones donde se desglosa el sueldo integrado del gobernador y que estamos señalando que es, decíamos, de estos 281 mil, más de 281 mil pesos. Sería interesante que si alguien de nuestra audiencia radica en aquel estado, pues nos comentara cómo observó esta administración de Orozco Sandoval. Y de toda su eh, de todo su gabinete, de todo su equipo, porque él no fue el único que obtuvo estas altas percepciones en la administración que acaba de salir de Aguascalientes. Hubo otros 40 servidores públicos que recibieron más que el titular de el poder ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador del gabinete. Fueron 12 funcionarios, secretarios de gobierno que gozaron de estas percepciones integradas de, agárrese, 255 mil seiscientos pesos y otros 28 de nivel coordinador general y especialista que alcanzaron 184 mil sesenta pesos. Así es, Erika Ramírez, pues estamos viendo que todos estos, todos estos funcionarios, 12 eh, secretarios, de gobierno, más eh, otros 28 con nivel de subsecretarios o coordinadores generales especialistas, pues eh, que suman 40, eh, tuvieron sueldos, tuvieron percepciones superiores a las del presidente de la República, esto donde, pues, durante este sexenio de Orozco Sandoval, que ya concluyó ahí en Aguascalientes. Hay que recordar que Martín Orozco Sandoval, como decíamos, dejó el cargo de gobernador de Aguascalientes el pasado 30 de septiembre al concluir su periodo constitucional. Él es un contador público de formación y es político de profesión. Además de gobernador de Aguascalientes, Orozco Sandoval ha sido senador por la misma entidad de las, legisladoras, perdón, de las legislaturas eh, 60, 62 y 63. Asimismo, fue presidente municipal de Aguascalientes es decir, del municipio de Aguascalientes de 2005 a 2007. Trabajó como contador privado de 1983 a 1995 y obtuvo su título de contador por la Universidad Panamericana. Campus Bonaterra en 1996, siempre bajo el manto del Partido Acción Nacional de 1999 a 2001. Fue secretario de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes. En 2001 alcanzó un escaño como diputado local en eh, la legislatura del Estado, en la que se desempeñó como líder del grupo parlamentario del PAN. Ya en 2004 se postuló como candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, cargo que asumió de 2005 a 2007. Al mismo tiempo se desempeñó como presidente de la PANISTA, Asociación de Municipios de México, Asociación Civil. En 2010 se postuló para gobernador del estado y en ese momento perdió frente al periodista Carlos Lozano de la Torre. Dos años más tarde fue elegido senador por la vía de mayoría relativa para las legislaturas eh, 62 y 63 y en el Senado presidió la Comisión de Federalismo y fue miembro de otras cuatro, Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales, eh, Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y también de Crédito Público. En el 4 de febrero de 2016, Orozco dejó el Senado para... Eh, por segunda ocasión ser el candidato a gobernador del estado por el partido Acción Nacional en una elección cerrada Orozco Sandoval derrotó a la candidata del partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista con eh, en esta alianza con Nueva Alianza y el partido del Trabajo Lorena Martínez Rodríguez por apenas dos puntos porcentuales. Y hay que recordar que ya había algunas investigaciones periodísticas que señalaban que el gobernador eh, gozaba de altos sueldos, de altos salarios, pero siempre se pensó que sus sueldos estaban cifrados entre 145 mil y 199 mil pesos brutos mensuales. Es lo que nosotros pudimos también indagar al hacer precisamente esta, esta revisión de lo que también ya se había publicado, pero, decimos, eh, pero, pero resulta que por lo menos en este último año hemos podido comprobar. Es decir, documentar que sus percepciones reales fueron de 281 mil pesos cada 30 días. Y en estas elecciones de 2022, su partido retuvo eh, la gobernatura de Aguascalientes. La ganadora fue eh, la panista María Teresa Jiménez Esquivel. Dejó en el camino a la morenista Nora Rubalcaba por verse, aún si la actual gobernadora Tere Jiménez mantendrá ella y su gabinete los altos sueldos de su antecesor. Pues sí, de entrada, ella ahorita en este momento no puede cambiar el, los sueldos, las percepciones. Ella misma va a ser beneficiaria, por lo menos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de estos sueldos que están eh, previstos ya desde el año pasado, es decir, cuando el Congreso del Estado aprueba este presupuesto de egresos. Ella misma, es decir, Tere Jiménez, la actual eh, flamante gobernadora de Aguascalientes, también bajo las siglas del PAN, pues seguirá ganando estos 281 mil pesos cada mes. Y como bien comentas, Erika Ramírez estará por verse si ella mantiene este mismo, estas mismas percepciones para el siguiente año o si en un ejercicio también de conciencia y de austeridad, pues empieza a, eh, por lo menos, a, a que haya alguna reducción importante a estos sueldos. Sería bueno que por lo menos el tope fuera él lo que gana el presidente de la República. De entrada, Jiménez Esquivel ha solicitado el apoyo federal en seguridad pública con tropas de las Fuerzas Armadas. Esto contrario a las directrices formales de su partido en el sentido de rechazar las políticas del gobierno federal. Pues ojalá también rechace estos altos salarios que tenían sus correligionarios panistas en la administración anterior y se apegue más a estos preceptos de austeridad republicana, porque hay que recordar los beneficios y los ahorros que se obtienen, pues deberían ser. Eh, desagregados en programas para la ciudadanía. ¿Qué te parece Sosimo Camacho? Si ahora nos vamos a esta revisión que hicimos también a Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador de Coahuila por el PRI, la, la próxima selección será allá también en 2023 y él gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cada mes cobra 180 mil... Pesos, pero entre sus percepciones encontramos que también pues eh, la ciudadanía le paga por conceptos de monedero así como de recreación deporte y cultura social pues sin duda eh, esperemos que también este tipo de información pues eh, incida en la decisión que tomen los propios electores en este estado pues en el sentido de también reclamar uno, mayor transparencia de lo que realmente ganan sus gobiernos y también reclamar, pues, la, eh, cuando son sueldos altos, salarios altos, Erika Ramírez, pues también en ese sentido, eh, eh, demandar a los propios gobiernos austeridad, porque no puede ser que haya regiones de estos estados de la República con personas en situación de pobreza extrema y los gobernadores sigan despachándose con la cuchara grande y además tratando de ocultar lo que realmente ganan. Hoy se preguntaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa matutina sobre las próximas elecciones en el estado y esto fue lo que dijo. Regresamos a seguir revisando a Miguel Ángel Ricalme Solís. Yo espero que el pueblo de Coahuila pues elija bien eh, en Morena. Según la información que tengo. Puede ser que también en otros partidos. Va a ser con encuestas y los que tú mencionas van a una encuesta y la gente de Coahuila va a decidir. No soy yo. Ya no es el tiempo de antes. Que el presidente era el que nombraba a los gobernadores. No, es la gente de Coahuila, porque la ley, y que este, si hay delitos electorales se tienen que denunciar. Y ahora los delitos electorales son delitos graves. Entonces, si alguien está violando la ley, eh, se puede acudir a la Procuraduría Electoral y presentar denuncias. Y nadie debe de violar la ley. Y hay que procurar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral. Pues ahí está la ciudadanía preparándose todavía, falta un año, pero hay que estar muy atentos a cómo ocurre este evento que... Eh, se llevará a cabo en 2023 y pues contextualizar también todo lo que ocurre en esta administración de origen priista este gobernador es de los pocos que ya quedan en el país eh, gobernando bajo las siglas de el pri y este mandatario es también uno de los que más ganan eh, en comparación con lo que obtiene cada mes el presidente Andrés Manuel López Obrador el titular del ejecutivo en Coahuila obtiene percepciones mensuales por 180 mil 283 pesos esto de acuerdo con lo que se deja ver en el portal nacional de transparencia y el presupuesto de egresos 2022 al 30 de junio de este año y con datos de este eh, Portal Nacional de Transparencia, se calcula, Sosimo Camacho, un ingreso anual por $2.130.713.04 pesos. Esto se compone, entre otras cosas, de un sueldo bruto por $160.589, mil quinientos pesos, otros 173.000.

Así es, Erika Ramírez, como bien comentas, eso es parte de lo que pudiste integrar en la revisión que realizaste sobre este estos sueldos, estas percepciones del gobernador de Coahuila. Sin embargo, también pudiste identificar que el clasificador de plazas del presupuesto de egresos 2022 de Coahuila da cuenta de otros pagos que no aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia, como un, entre comillas, monedero, al que cada mes se le depositan mil pesos, 12, es decir, doce mil pesos anuales, y también otro ramo por recreación, deporte y cultura por mil setecientos veinticuatro pesos al mes, es decir, 20.693.4 pesos anuales. Yo sé que es un gobernador y que tiene, pues sí, cierto estatus político, que la ciudadanía lo llevó ahí, que tiene, pues, percepciones que deberían significar lo que tiene que ver con el desempeño de su cargo, pero aquí la pregunta sería si a los ciudadanos, eh, pues, nos depositan con... Pues sí, bajo estos conceptos de monedero y también si sí, hay, eh, no sé, algunos rubros especificados en su nómina, pues para que uno vaya, se divierta, se retome, eh, pague el gimnasio o tenga acceso a la cultura, creo que es difícil que eso pase, eso sí. Y además, Erika Ramírez, bueno, pensando que ellos ya tienen un sueldo que es más que decoroso, estamos precisamente señalando que son percepciones muy altas y todavía encima hay que pagarles eh, su gimnasio o su club, eh, es decir, este tipo de prestaciones para este tipo de funcionarios que ganan muy bien, pues no deberían de existir. Por supuesto que existan todos los apoyos para la cultura, para la recreación, para el deporte, pues de los trabajadores administrativos, de base, los manuales, por supuesto, pero para un funcionario que gana también encima, eh, pagarles este tipo de gastos pues sí me parece que es un exceso así bueno estas percepciones de cada año al final podrían aumentar a dos millones ciento mil cuatrocientos y centavos mientras que las del presidente de la república se suman al año dos millones veinticuatro mil cuatrocientos pesos con un sueldo bruto mensual de ciento sesenta eh, y mil setecientos pesos y esto de acuerdo con las cifras del portal nacional de Transparencias. y hay que recordar Erika Ramírez que Riquelme Riquelme Solís es gobernador de Coahuila desde el primero de diciembre de 2017. Los resultados de su gobierno, sin embargo, pues han dejado una deuda con la sociedad. Ejemplo de ello son los resultados de la prevalencia delictiva en hogares derivados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, que estima que el 24.4% de los hogares en Coahuila tuvo al menos una víctima, es decir, 224,450 hogares víctimas de un total de 919,608 hogares estimados que hay en esa entidad. Respecto de la prevalencia delictiva en las personas por sexo, esta encuesta estima que la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes en Coahuila fue de 18.613 hombres y 22.424 mujeres. Y respecto de la incidencia delictiva, apunta que en la entidad el fraude es el más frecuente, al presentar una tasa de 4.374 por cada 100.000 habitantes, esto con datos de 2020. Este otro dato que arroja el documento oficial responde a los costos del delito y sobre este tema apunta que para 2020 Coahuila eh, el costo eh, total a la consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares presentó un monto de 5.712 pesos, eh, 12 millones de pesos. Sí, cinco mil millones, cien mil pesos, de acuerdo con estos, estos datos. Y es que, eh, pues, estos funcionarios que hablan mucho de eficiencia, de gobernanza, que tienen mucho este tipo de conceptos supuestamente para justificar los sueldos, los emolumentos que tienen, pues habría que eh, confrontar eh, este discurso de ellos mismos sobre que ganan tanto porque están tantas las responsabilidades y lo hacen con tanta eficiencia, pues habría que confrontar esta situación con lo que piensan los ciudadanos de este estado de la República, pues para ver si sí están de acuerdo eh, con, eh, con que le paguen eso a su gobernador ante la calidad de servicios y la calidad de gobernanza que tienen. Así es, Susimo Camacho, y bueno, eh, la encuesta también revela que en este estado se denunció que el 13.1% de los delitos en 2019, esta cifra eh, fue de, de 11.7%, es decir, subió, y eh, el Ministerio Público inició carpetas de investigación en 55.8% de los casos. Esta cifra en 2019 era de 62.8%. Esto es, el total de delitos eh, tienen una y eh, se inició con una carpeta de investigación en un 7.3% de los casos y en 2019 esta fue de 7.4%. Es decir, las personas en realidad no quieren denunciar estos delitos de los que en estos momentos hemos hablado como una, una a, a manera de evaluación del propio gobierno de Riquelde, pues no representan todo lo que significa eh, realmente el problema, eh, incluso acerca de las razones de las víctimas para no denunciar los delitos que sufren. Eh, para no denunciar ante las autoridades de Coahuila, el INEGI, el estudio del INEGI destaca, en primer lugar, porque la, la, las personas consideran que es una pérdida de tiempo. Y en segundo lugar, porque por desconfianza en la autoridad. Esto el 14.2% de las personas es, es, es lo que piensa. Y bueno, pues responden a causas atribuibles a la autoridad. Es decir, la ineficiencia y también la corrupción es lo que desmotiva a quienes han padecido un delito allá en Coahuila. A presentar una denuncia correspondiente. Así es, Sosimo Camacho, y bueno, hay que recordar, en contralínea usted podrá encontrar, además de, esto, eh, de estos índices de eh, delictivos, en contralínea hemos documentado que hay una problemática importante en Coahuila y en esta región llamada La Laguna que tiene que ver... Con la contaminación del agua. Hemos dado cuenta que en Coahuila las autoridades federales pues, han tenido que invertir recursos para eliminar este problema de arsénico que hay en el agua contaminada de la región La Laguna con un proyecto de más de 10 mil millones de pesos. En este estado, Sócimo Camacho opera. Un grupo dedicado a la elaboración de productos lácteos que usted ya lo conocerá es Grupo Lala y es propiedad de la familia Tricio con un acaparamiento de 44 millones de eh, metros cúbicos de agua anuales. Y en este, ya en 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un programa para limpiar los mantos acuíferos en esa zona, eh, limpiarla del arsénico que provoca la actividad industrial y donde la productora de lácteos se asienta, esta productora a la que te referías, que es Grupo Lala, Erika. Así es, sí, eh, cuando revisamos los datos eh, del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, Pudimos ver que en esta región de La Laguna existen 33 registros de concesiones que involucran a integrantes de la familia Tricio, propietarios de Grupo Lala. Documentó este semanario en septiembre justo del año pasado de hecho podemos leer parte de, este, de esta documentación que realizó Contralina, una investigación que realizaste Erika Ramírez, señala la información de Conagua indica que el empresario José Antonio Tricio Aro es quien mayor volumen concesionado de agua tiene con siete millones mil metros cúbicos anuales, los hermanos María y Solina con cuatro millones mil metros cúbicos y José Manuel Tricio eh, eh, Manuel Tricio Cerro con tres millones mil 30 metros cúbicos por el mismo lapso de tiempo. En la cuarta posición se encuentra Eduardo Tricio Aro él es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala con tres millones 411 mil dos metros cúbicos anuales y este último fue opositor a la campaña presidencial del primer mandatario ahora pues se hace presente en estos actos públicos con el programa Agua Saludable en la Laguna y es un tema también que hemos consultado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, ha, que se ha referido en varias conferencias de prensa eh, matutina, porque para él es importante que se eh, elimine el arsénico por todo lo que genera en cuestión de salud a los habitantes de Coahuila. Así es que, Sosimo Camacho, vemos a un gobernador con eh, pues un salario, un sueldo alto, más arriba de lo que gana el presidente de la República, con este problema de, eh, pues sí, de, de inseguridad y también de salud y de contaminación del agua. Así es que, pues, esperemos que hagan modificaciones y que la ciudadanía el próximo año tome, tome en cuenta todos estos puntos para dedicarle su voto al candidato que crea que tiene unas mejores propuestas y que definitivamente pues eh, comiencen a apegarse a austeridades, a la austeridad republicana que hay ya en el gobierno federal y la intención precisamente de esta información es que la ciudadanía se empodere en el sentido de que tenga elementos para exigir, no solamente para decidir cuando viene el periodo de elecciones, por quién votar o si va a votar o no va a votar, sino que tenga las herramientas para que en su vida cotidiana y en todo el periodo de ejercicio de gobierno, no solamente cuando es periodo electoral, pues esté exigiendo a las autoridades. Por supuesto, entendemos que en el caso de las concesiones de agua pues son de carácter Federal y que fueron las autoridades anteriores federales las que le otorgaron esta, este acaparamiento de agua a estas empresas que señalamos, pero sí responsabilidad de la administración local el mantener el saneamiento de mantos freáticos y también de alertar o mitigar. Las, eh, las repercusiones que tiene este acaparamiento en el uso doméstico del de líquido. Es decir, si es responsabilidad del propio Estado hacerse cargo de la limpieza, del saneamiento y también de los problemas sociales que genera el acaparamiento de agua. Así es, Sosimo Camacho. Y con esto eh, concluimos pues esta revisión por el momento de estas, de estas entidades de Coahuila y de Aguascalientes. Curiosamente, Sosimo, tienen que ver con estos partidos que están en alianza opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que justamente no se a estas políticas de ahorro económico en sus entidades. Pues esperemos, como decíamos, que poco a poco esto vaya transitando para que el gobierno que esté, sea del partido que sea, pues sepa que la autoridad va a estar vigilante de lo que realmente gana y de la transparencia con que debe ejercer el to la totalidad de los recursos, pero también sus propios, sus propios sueldos. Y Erika, pues sería bueno saludar también a quienes nos siguen acompañando en esta emisión. Les agradecemos que estén con nosotros y les solicitamos que compartan los enlaces de esta transmisión entre sus contactos, sus familiares, sus amigos, es decir, sus amistades. Y recuerden también que nos encuentran como contralínea. Eh, no solamente en YouTube y Facebook, también estamos así en Twitter e en Instagram. Y nos encuentran como contralínea audio en Apple Podcast, Spotify y también en iBox. Saludamos a Luisa Fernanda Espinosa, Olga María de la Garza, Lobo Blanco, Mauro Buendía, Sara Ortega y también saludamos a Antonio Vico. Por aquí tenemos a Alma Rosa Silva, a Arturo Manuel Gómez, a Guadalupe Flores, a Manuel Jorge, a Marta Aceves, a Rommel Vela y a Jaime Márquez. Agradecemos mucho que se haya conectado este día con nosotros. Mañana tendremos mu una información también muy, muy interesante que tiene que ver con este manejo de armas y esta situación que hay también con el gobierno de Estados Unidos. Va a estar por acá nuestro compañero José Reyesos. Así es, y también los invitamos a el día de hoy a esta mesa de análisis, de contralínea pues llamada contradebate. Tenemos información que consideramos relevante, algo que se está discutiendo, discutiendo y que pues estaremos platicando desde la visión, sí, de los derechos humanos de manera integral. Tiene que ver con si es que existe, como dicen, un proceso de militarización o de civilización del ejército. Es un tema, una discusión interesante. También hablaremos sobre este software Pegasus, las implicaciones que ha tenido la adquisición de este tipo de instrumentos, eh, no solamente en el actual gobierno, sino para prácticamente cómo se utilizó, porque hay mucha evidencia de cómo se utilizó durante el sexenio de Felipe Calderón y también en el de Enrique Peña Nieto. Vamos a tener, pues eh, acompáñenos en esta mesa que, como saben, todos los miércoles tenemos a las 5 de la tarde con Adrián Ramírez, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Nos despedimos también a nombre de nuestros compañeros en la producción, Javier Alvarado, Indra Sirigo y Carlos Sánchez. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Buenas tardes.